Uh, nuevamente pues bienvenidos a esta nueva máster de memes que como ya lo están viendo en la fotito, ahora sí va a incluir algunas cositas que tienen que ver con biología celular adaptado al nuevo libro oficial que vendría a ser el Albert sí ¿vale? Todo lo que es va a estar comentado acá, va a estar grabado en video y por lo tanto ustedes en un reprise pueden pausar el video y ponerse al tanto de los datos que tal vez hayan pasado desapercibidos por ustedes en su lectura y que podrían ser tal vez alguna pregunta respectiva en sí. No recuerden que normalmente por lo menos lo que yo hago con los textos es siempre trabajarlos en clase y si ustedes se han notado ya y se han dado cuenta cuando anotamos la palabra ojo 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 es porque tiene algo, es porque es un dato de oro, es porque sea, es un dato histórico que ya ha sido preguntado en el curso básico, es una regla de oro, entonces hay que prestar, además, resaltar las cosas siempre trae a la, a la mente esa atención donde tú dices, pucha, si esto está marcado es porque debe ser importante, entonces lo leo con más cuidado y lo leo más seriamente y no me pasa a veces muy de corrido, en sí, si, no fuera que la filosofía del curso básico es preguntarte todo lo que está contenido en el libro. Pues a veces eso es un arma de doble filo porque pueden preguntarte cosas tan útiles como cosas que quién sabe ni al caso así respectivamente. ¿Vale? Uh, tengo también un plan B por si acaso que aquí me he hecho unas pequeñas capturas de pantalla del libro de, de Albers porque en mi querido lector no, no carga a veces muy bien y a veces tarda en cargar las páginas o a veces alguna vez se ha colgado. Entonces eh, espero que no tenga ese problema durante esta grabación respectivamente. Bueno. ¿Vale? Entonces, arrancamos con el punto número uno, a tener en cuenta esto, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, miren, no va a ser una clase tan explicativa y espero obviamente la participación de cada uno de ustedes. Esto es una joya de corona que tú ya lo sabías de antiguas ediciones de Junqueira, pero Albert... Le ha dado una definición específica que ya se han sido notados con bastantes ojos y que hay que tener en cuenta. Y prácticamente, pues este señor meme de ese chismecito, chismecito que tiene que pasar de uno al otro y del otro al otro, tiene un nombre respectivo. Bueno, prácticamente son dos palabras que lleva ese nombre, ¿verdad? Entonces yo les hago esa pregunta: ¿Qué refleja este querido, este querido chisme que se están pasando entre el ADN, el ARN y las proteínas? Y este es el momento incómodo donde nadie se responde. Obviamente, todos responden en su mente con un poquito de miedo. de ser eso, ser, pero no estoy tan seguro para decirlo libremente y, y, y no perder mi dignidad. Ah, <laughs> mentira. No se preocupen. ¿qué? ¿De qué te habla esta parte? O oh, están revisando su libro. No, ahorita. Oh, chupucho, oh, ah, tema 1, tema 1. El tema 1 del Albert y estar ahí metido. Ah, pero es que el tema 1 es demasiado grande. No importa. Es corto. Es texto cortito, ¿no? Se va leyendo más rápidamente. El avance es bastante, no, más rapidito a nivel de Junker y se avanzan bastantes hojas también, ¿no? ¿Cómo se le llama esta cosita? Uy. Espero que no me juegue una mala pasada este querido texto. Vale, es más, en la primera clase, que es casi creo que la única que hemos hablado acerca de lo que vendría a ser el avance del primer tema, hasta cierta parte, ¿no? Ya habíamos hablado de este punto respectivo. Recuerda una cosa por comentarios y obviamente esto lo puedes ir pausando para marcar algunos datos respectivos. Mira, el libro te la va a empezar a charlar. Simplemente te va a avisar de qué, de las cosas que Morfo incluso ya te las ha contado cuando has conocido el tema número uno. Es decir, sobre los niveles de organización del cuerpo humano. Obviamente tú sabes que los niveles más inferiores vistos en biología celular involucran qué cosa? Ah, pues involucra el nivel químico y el nivel Celular, respectivamente. Tú sabes que las células son una bola de moléculas, respectivamente, ¿no? Y que por su química están perfectamente asociadas. Tú sabes, como te lo está diciendo ese párrafo de ahí abajito, que toda la información genética, los genes de una célula, contiene ¿qué cosa? Ah, ¿cómo? Pues no sé. Ah, que, que no se oye. Qué raro, pero yo lo estoy grabando aquí normal. A ver si es que ahí sí da. Hola, hola. Ahora sí. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Bueno, pues entonces, ese señor memecito, bueno, pues, igual arreglándolo con esta partecita. Eh... Ah, ahora sí, ahora sí. Ya pues, pero es que de ustedes sí daba su micrófono. <laughs> y bueno, ya, no importa, igual estaba haciendo esto, esto está, esto sí lo ha capturado, no pasa nada. Bueno, pues entonces, bueno, recuerdo aquí una cosita, ¿no? Si una célula está hecha de específicamente moléculas, las moléculas tienen sus diferentes tipos de familia respectivamente, y entre ellas está lo que vendrían a ser los ácidos nucleicos, los cuales almacenan la información genética de cualquier especie dentro de este planeta, y principalmente el ADN es la madre respectivamente. Tienes que acordarte de esto, que es justamente el punto del querido memecito, ¿verdad? Ahora ahí ya lo has visto, lo que está marcado, y es justamente lo que te pedía que tú vengas a anotar respectivamente, ¿verdad? Ah, pues sí. ¿De qué nos están hablando? De esto que se le llama el famoso dogma central. Recuerda, te lo dejo esto pausado o si tú te has atrasado, pues tú lo pones al día con respecto a la lectura respectiva. Recuerda una cosita, una cosa es que un profesor lo explique con sus propias palabras, que a veces eso ayuda a comprender mejor el tema, pero otra cosa es justamente comprender exactamente las palabras que tiene el propio libro. Y además recuerdo una cosa. ¿De dónde van a salir las preguntas? ¿De las palabras del doctor? No, no salen de las palabras de los profesores, salen del libro oficialmente. Entonces, tienes que hacer todo el esfuerzo posible por reconocerlas respectivamente cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, con ello, hablamos del señor Dogma Central. ¿Qué sabes del señor Dogma Central? Prácticamente es un punto de comunicación del ADN con el ARN y con las proteínas. Bueno, esto te lo van a ir desarrollando todos los temas a seguir, ¿no? Como el tema de las proteínas, de los ácidos nucleicos, del núcleo, de los cromosomas y demás otros temas que incluso ya los he visto en el Junqueira como el tema número 8, que es núcleo, ¿no? Una joya de corona y también macromoléculas, que es el tema número 3. Ah, pues entonces con ello nosotros rescatamos algunas cosas importantes. ¿Cómo qué? Como que tú sabes que el ADN es una doble cadena conformada por unas estructuras llamadas nucleótidos, ¿vale? Ahora... Este ADN es capaz de sintetizarse y a la vez replicarse para obviamente pasarlo a futuras generaciones. Pero a su vez tienes que tener en cuenta una cosa: al ADN se lo puede transcribir mediante la síntesis de copia de una sola de sus cadenas respectivas, llamada la transcripción del ADN. Obviamente la molécula que va a hacer copia de una de las dos cadenas del ADN se va a conocer como el ARN respectivamente en sí y el ARN a veces tiene una función ahí puntual donde termina prácticamente todo esto pero muchas veces y en la mayoría de los casos el ARN incluso lleva a traducirse respectivamente a traducirse Mediante la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Es ahí donde empieza un trabajo arduo, que empieza con el tema número 4 y lo continúan todos los temas siguientes, ¿no? Respectivamente. Incluso ya te van dando bases en el tema número 2, que es el nivel químico puro, ¿no? En, la, en las reglas básicas del libro en sí. Pero tienes que entender una cosa: el objetivo siempre ha sido el mismo. El ADN por sí solo no puede ir a. Controlar todos los procesos químicos que se den dentro de una célula. Por lo tanto, tiene que mandar mensajeros, ya sea ARN o sean proteínas, para que ellas efectúen casi todas las labores respectivas. Y principalmente, ¿quién? Las señoras proteínas. Obviamente, este mecanismo de lo que es la transcripción, la traducción a detalle, obviamente lo puedes ver en tu carpeta de videos de medicina, ¿no? Pero también lo puedes ver. A lo largo de los demás temas respectivos y con una mayor cantidad de detalles, que obviamente este libro, al ser un poco más bonito que el Albers, te lo permite entender quizá de una manera más simple. Recuerda que del espectro y el comportamiento de las proteínas es bastante amplio. ¿Por qué? Porque están conformadas por más, una combinación brutal de 20 aminoácidos simples en sí, ¿no? Y su conformación lleva a realizar un montón de tareas. Para empezar, las enzimas, que es justamente una de las características clave que tiene. Esta señora molécula en sí. Y con ello nos vamos a la presentación de otra. Ay, que nos vamos a poner un poquito tristes, ¿verdad? Porque, ¿qué dice acá? Cuando te enteras que ya es sustrato de otra enzima, o es bacteria de otro agar, o es enlace de otro átomo. Ay, qué triste. Bueno, eso es justamente hablar del primer punto respectivo, ¿no? Eso es entrar en lo que es la mecánica del funcionamiento de algunas proteínas especializadas que llegan a formar qué cosa? A ah, las señoras enzimas. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es un pequeño salto brutal y espero que este saltito, que obviamente satura pues, el querido libro, no lleve a colgar prácticamente esta señora aplicación, porque ya pasó de una vez y por eso, pues si no, voy a tener que recurrir a, recurrir a mis queridas capturitas de pantallas y obviamente se los voy a ir dejando para ustedes. Yo no sé por qué eso es lo que pasa únicamente con este señor libro, que los otros normalmente pues abre tranquilamente, pero es que este pues tarda bastante en sí. Y bueno, pues paciencia y qué más le podríamos decir vale están haciendo un salto enorme hasta la página 174 de su querido lector pdf por si más o menos tú estás tratando de seguir incluso con tu querido texto ahí en mano pero y a ver pues un poquito de suerte si es que esta cosa llega a abrir respectivamente bueno ahí en esta parte inferior que simplemente vamos a utilizar esto y vamos a hacer un salto de dos hojitas quiero que recuerdes una cosa que obviamente ya lo has visto también en las macromoléculas. recuerda muchas de las proteínas pueden trabajar como enzimas. Y sobre las enzimas, tú tienes que acordarte una cosa, son catalizadores muy potentes y además muy específicos. Con la palabra catalización, tienes que acordarte que son aceleradores de reacciones químicas, respectivamente en sí, ¿no? Bueno, prácticamente, como te lo están diciendo ahí marcadito con el ojo, las enzimas son responsables de prácticamente todas las transformaciones químicas dentro de las queridas células. Las enzimas, es decir, las proteínas, tienen que unirse a sustancias químicas llamadas ligandos, pero que por protocolo ahora les vamos a decir sustratos. Y esos sustratos van a ser convertidos en qué? En... Unos productos respectivamente. Eso nos va a llevar, obviamente, a unas dos hojitas un poquito más adelante y con un poquito de buena suerte, pues que no se nos vaya colgando esto, a entender, pues justamente esta querida imagen que espero que ahorita se cargue respectivamente. Ah, ah, bueno, ahí está. Bueno, ¿cuál es la idea general? Tú tienes ahí una señora encima y tienes qué cosa? Que esa señora encima había tenido un espacio clave que vale oro saber. Ese espacio se conoce como el llamado sitio de unión, donde perfectamente encaja qué cosa? Un sustrato respectivamente. La enzima es capaz de acelerar la reacción química para convertir a ese sustrato en lo que vendría a ser qué cosa? Un producto final en sí, sin llegarse a alterar ella misma de una manera química en sí y solamente alterando a lo que vendría a ser un sustrato para transformarlo en producto respectivamente. Recuerdo una cosa muy importante, al ser unos catalizadores tan potentes las señoras enzimas prácticamente lo controlan todo y sin ellas prácticamente no se podrían hacer muchas cosas respectivas y la vida prácticamente no sería posible dentro de organismos multicelulares como lo somos nosotros el libro en este otro párrafito que te lo estoy dejando ahí posado lo único que hace es darte ejemplos de algunas enzimas de las tantas que abundan dentro del querido cuerpo humano y que muchas de ellas tú ya las has visto. Por ejemplo, a la trombina. Eso es un guiño muy importante al tema de sangre y al sistema de coagulación respectivamente en sí. Y obviamente, al dar esto se va generando una cantidad de inmensa de reacciones metabólicas que van formando las diferentes vías metabólicas a tomar en cuenta que se desarrollan dentro de el o de las células respectivas en sí. Entonces, ten en cuenta una cosita, el mecanismo de llave en una cerradura o una mano en un guante es hablar acerca de una enzima y su sustrato. Y es más, para cada enzima hay un sustrato respectivamente. Hablando de las vías metabólicas, esto pues no podía yo perderme porque prácticamente el otro día pues les mandaba esto ¿no? a, a los grupos de MEDI. Y, 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 y pues sí, oye, si tú piensas que <laughs> es que yo no distingo nada ahí, no sé si ustedes distinguen. Bueno, algunos se han de... Es que este no es el que les mandé, este es uno incluso un poco más grande y más completo. Yo no sé si por ahí alcanzan a ver al ciclo de Krebs, por ejemplo. Estos son las vías metabólicas, claro, es que, es que biología, biología, o se queda muy chico frente a lo que es la bioquímica, ¿no? Una materia de segundo año en la carrera donde no te vas a salvar, ¿no? No te vas a salvar de aprenderte tantos compuestos químicos, sus enzimas, y si esto convierte en esto, en esto y en esto y en, en el libro, ¿no? Respectivamente, pero sí, estas vías metabólicas son muy importantes dentro de el querido cuerpo humano y a la vez, pues, dentro de las queridas células. Y prácticamente, pues, han quedado así, mis queridos alumnos, al saber que, obviamente, se acercan qué cosas. Cosas bastante más avanzadas y con un poquito más de profundidad respectivamente. Para ello yo voy a hacer un pequeñito salto y me voy a escapar hasta dónde? A explicar esto. Oye, tienes que ponerte a pensar una cosa. Si me estás mostrando todo un laberinto, una red de vías metabólicas donde ya, yo no sé ya al final de cuentas dónde empiezan y dónde, dónde termina, pues hay que saber una cosa. Oye, la célula es muy sabia. ¿Te imaginas que todas esas vías metabólicas, esos laberintos que tú has visto, que obviamente tu querido libro de Albert te lo va simplificando con este pequeño ejemplo, si todo se realizaría al mismo tiempo, qué locura. Para empezar, la célula acabaría con sus propias reservas porque utilizaría todas sus moléculas en transformar otro tipo de moléculas que a veces ni al caso. Entonces, además, la célula enloquecería y prácticamente se acabaría moviendo. Eso no tiene ningún sentido en sí. La célula es muy sabia y sabe cuándo hacer actuar a sus enzimas para producir justo lo que necesita. Y eso es hablar de este mecanismo de acción que se le llama la inhibición por retroalimentación. Para esto, y obviamente para hablar de todos estos puntos que obviamente tú lo puedes pausar el video y ponerte al tanto sobre las frases importantes, necesito contarte una cosa que espero que lo entiendas y por lo mínimo lo tengas muy en mente a la hora de afrontar exámenes de biología. Si recuerdas las imágenes viejas de Junkera y que es una que mucho vale la pena saber y entenderla, es acordarte de lo mismo que te estaba dibujando tu querido texto. ¿Verdad? Si tú asumes que esto, por ejemplo, es una enzima, la enzima número uno, que es una bola de proteínas, tú sabes que este sitio que nosotros estamos remarcando de un color azul viene a ser qué cosa? La región llamada el señor sitio activo. Vale, muy bien. Tú sabes que para ese sitio activo siempre va a encajar ahí perfectamente qué cosa? Una molécula muy perfecta llamada qué cosa? El sustrato. Qué bien, pero ahora tienes que entender una cosa. ¿Y qué pasa pues con el resto de la superficie de la enzima? ¿Se queda así? No. No, 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 no. Ahora tienes que entender una cosita, que la misma enzima tiene otro sitio muy distinto al sitio activo que también tiene una función crucial. Este sitio se conoce con el nombre de el sitio alostérico modulador, regulador, como tú le quieras venir a decir en sí. Es un sitio donde se va a pegar un producto muy distinto al sustrato, pero que involucra la vía metabólica en sí y que tiende normalmente o a activar o a inactivar esta enzima respectiva. Mira, te voy a pedir que antes de hacer pausa sobre lo que vendría a ser la parte teórica, entiendas simplemente esta imagen. Mira qué guay esta vía metabólica, que sí, como te lo dice el libro, parece un laberinto. Entonces la pregunta es, ¿cómo una célula sabe a dónde ir? O oh, una, una célula, claro, sabe dónde dirigir sus vías metabólicas para sintetizar lo que necesita. Fácil. Oye, creo que en el tema 1 de morfofunción te han enseñado una llave de oro para la medicina, no para morfo. Aplica en biología celular lo que se le llama la regulación positiva o la regulación negativa, o también dicho retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Mira cómo puedes aplicar ese concepto acá. Obviamente está aquí también, literalmente, nadie te ha debido dar cuenta, ¿no? Está ahí citos. Mira, estamos jugando con aminoácidos. Dice que tienes un aminoácido llamado aspartato, ¿vale? Dice que por acción de una enzima, obviamente tendría que estar ahí la enzima 1, ¿no? Que le hemos anotado ahí. Tendría que transformarse en esta sustancia química que ni siquiera te aprendas el nombre, te están hablando de un ejemplo para que entiendas la idea general. Vale, aspartil fosfato. Y dice que el aspartil fosfato se puede transformar en qué? En aspartato semialdeido. ¡Qué buena noticia! ¡Qué bien que se forme esa cosa! Pero mira una cosa, el aspartato semialdeido ya puede ir por dos caminos. Un camino que, por ejemplo, nosotros, es que esto no es fijo, le hemos puesto la enzima que se nos ocurría, el, el número podía ser a cuat, el 4 abajo y el 3 arriba, no importa, no te ríes con eso. Pero si seguiría el camino de la enzima 3, el aspartato semialdeído se convertiría químicamente en qué? En la homocerina. Claro, y además recuerda una cosa, lo que te va a decir tu libro: el producto de una enzima. Viene a ser el sustrato para la siguiente enzima. Y así, y así. El producto es el sustrato para el otro. Y el, y el producto es el sustrato para el otro. Claro, el aspartato semialdeído es sustrato para la enzima 3 para transformarse en homocerina. Pero también es sustrato de la enzima 4 para transformarse en algo que obviamente tendría que estar aquí anotado. Pero es que el libro, ¿para qué te va a anotar tantos nombres? Te está dando el ejemplo. Obviamente, eso va a seguir un camino hasta llegar a formar lisina. Pero. Si había seguido el aspartato semialdeído el camino de la enzima 3, acaba formando qué cosa? Homocerina. Y ahora fíjate, incluso la homocerina puede seguir dos caminos, el camino amarillo y el camino verde. En el camino verde tú sabes que va a acabar formando treonina. Y la treonina puede seguir su camino hasta llegar a formarse a través de varias enzimas, la 12, la 13, 14, 15, incluso aquí podríamos seguir anotando, ¿no? Y aquí, ¿por qué no? La 16, 17, 18, 19. Pues puede llegarse a transformar ¿qué? en isoleucina. O, por ejemplo, si hubiera escogido el camino amarillo la a la homocerina, habría transformándose en qué? En metionina. Ahora, fíjate una cosa. ¿Por qué están estas flechas de color rojo? Porque justamente las propias enzimas son sabias, son capaces de regularse bajo demanda. En un fenómeno que se le llama aquí la regulación. O, oh, perdón, la inhibición por retroalimentación. Mira, antes de ver, quiero que te quedes con esta última parte, que trae la llave de toda esa imagen. Si quieres, lo puedes leer conmigo. La inhibición por retroalimentación es una forma de retroalimentación negativa, porque impide que una enzima a veces actúe por su cuenta. Las enzimas también pueden estar ajustadas por retroalimentación positiva, en la que una molécula reguladora estimula la actividad enzimática en lugar de inhibirla. Haz una pausa y vamos a jugar prácticamente con esto. ¿Qué te parece saber una cosa? ¿Cuáles son las definiciones de los sistemas de retroalimentación? Ah, un sistema de retroalimentación siempre tiende a qué cosa? A revertir la situación. Si digamos algo se está saliendo de control, lo vuelve al valor normal. Para el otro lado, también, siempre se caracteriza por revertir. En cambio, un sistema de retroalimentación positivo siempre tiende a qué? A aumentar la situación siempre va para más y para más y para más y para más y para más, o sea, tanta de descontrolarse respectivamente. Hablemos de una cosa, tu libro de Morfo te ha dicho que la mayoría de los sistemas del cuerpo humano se regulan bajo retroalimentación negativa, bajo regulación negativa como también ahora biología te lo está diciendo. Ponte a pensar esto. ¿Qué pasa si por alguna razón tus niveles de isoleucina, porque obviamente deben haber valores normales que se pueden medir en sangre, son demasiado bajos? Hay muy poca cantidad de isoleucina en tu cuerpo. Y tú sabes que, digamos, la isoleucina sirve para crear, digamos, a la insulina. No importa, nos vamos a inventar. Ah, pucha, qué problema. Entonces no va a haber insulina. Ah, entonces tenemos que crear isoleucina. No estoy diciendo que sirva, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo hacemos? Hay que activar a toda esta maquinaria. ¿Que va a empezar desde dónde? Uy, desde aquí arriba. Desde el mismo aspartato. Y que viene a crearlo respectivamente hasta llegar a este punto. La treonina O sea que... Si hay treonina disponible, o incluso si hay homocerina disponible, ¿sabes que toda esta homocerina va a ser dirigida a dónde? A la vía verde, porque se necesita ¿qué cosa? Isoleucina. ¡Ah, ya! Entonces, con ello, ¿toda la vía metabólica se va a dirigir a dónde? Al semáforo verde. Y por lo tanto, el cuerpo humano va a empezar a sintetizar mayor cantidad de isoleucina por reacciones químicas. Obviamente, los niveles van a empezar a incrementarse de isoleucina y tu cuerpo lo va a detectar. Y cuando lo detecte... Automáticamente va a decir qué cosa? Lo conseguí. Y la pregunta es, ¿quieres más? Y tu cuerpo es sabio, va a decir, "No, ¿para qué quiero más? Ya he conseguido mi meta." Entonces, la isoleucina como un propio producto final, puede ser capaz de qué? De bloquear a esta enzima, a la número 12, esa enzima que era capaz de transformar la treonina en isoleucina, obviamente atravesando las otras enzimas respectivas. Esta regulación donde la isoleucina es un producto final y que bloquea a la enzima, en este caso de nuestro ejemplo, va a ser ¿qué enzima? La número 12. La enzima número 12 es un tipo de regulación llamada alostérica. Obviamente, esta enzima número 12, que lo que hacía era agarrar a la treonina y transformarla en otra cosa loca, que eso sí te dice Junqueira, Va a seguir trabajando si es que los niveles de la isoleucina siguen estando bajos. Pero si ya has logrado conseguir la meta, todo el sistema se bloquea. Obviamente esto no se termina acá, porque seguramente por acá habrá otra vía metabólica que lleva a crear otras cosas a través de otras enzimas. Entonces ahora la treonina seguirá por esta vía porque ya ha conseguido su objetivo. Eso es una regulación negativa, porque ya has conseguido la situación. ¿Qué pasa en una regulación positiva? Lo intuyes. Obviamente, ese producto final va a tender a qué? A seguir activando más y más y más a la enzima, a seguir produciendo cada vez mayor cantidad y mayor cantidad y mayor cantidad del de producto respectivamente en sí. Así es como trabajan la mayoría de las enzimas y se autorregulan de una manera muy guapa, justamente llamada la inhibición por retroalimentación. Mira, te voy dejando las llaves de corona. En una célula viva... Todas las vías metabólicas podrían llevar a qué? A operar casi al mismo tiempo y llegar a que? A conformar una compleja red. ¿De modo de qué? De que el producto de una enzima se convierta en el sustrato de la siguiente. Obviamente esto es un laberinto y hay diferentes puntos de ramificación donde incluso las mismas enzimas compiten con otras por a ver quién se queda con el sustrato. Pero claro, todo eso es bajo regulación, bajo controles refinados, muy finos en sí. Ahora, tú sabes qué cosa. Esto es lo que te acabo de explicar, de lo que es el sitio regulador, o también llamado el sitio alostérico. Le puedes poner o oh, regulador, porque eso me está diciendo mi libro, si no me quiero pelear en sí y me quiero acordar las cosas tal y como lo dice el querido texto. Entonces, con ello, sabes que este paso puede ser revertido. Obviamente, mira, si los niveles de isoleucina otra vez van a empezar a bajar, este sistema otra vez se va a volver a activar. Entonces, eso es el mecanismo de acción que lleva a la regulación llamada alostérica y que así se controlan muchas vías metabólicas respectivas en sí. Ahí hay un pequeño error. ¿Quién se ha dado cuenta? Con sus poderosos conocimientos obtenidos ya por dos libros. ¡Wow! Increíble ir al curso básico a dar biología celular con dos libros, con conocimientos de dos libros. Nunca antes. Eso es, una, eso es una preparación más fuerte. Incluso tienes mayor conocimiento. Ahora, con conocimiento de dos libros, ¿dónde está el error en este querido meme? Ya pues, sin miedo al éxito. Miren, el pobre puente de hidrógeno está ahí. ¡Ay! ¡Puente de hidrógeno! El puente de hidrógeno es un error. No, es un gatito muy tierno e inocente. Mira, es débil. Pero eh, no sé cómo explicarlo, pero. ¿Cómo lo podrías explicar? Eh, que es un poco más débil y no sostiene. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? Bienvenida a mi mundo. <laughs> sí. No, o sea, Bienvenidos a mi mundo. Bienvenidos a los mundos de los docentes. Bienvenidos a los mundo, al mundo de los docentes. Nosotros entendemos el libro, pero no sabemos cómo explicarlos. Nos cuesta encontrar las palabras para hacer que nuestros alumnos entiendan algunas cositas. Lo entendemos y leemos en silencio. Uh, Pase en el parque los libros. Pero ¿cómo lo explicamos? Esa es la parte que nos cuesta encontrar palabras más sencillas. El error no está en el querido gatito. El pobre gatito ahí está tratando de sostener. Ahí obviamente es un enlace débil. Se va, se va a desprender suñita, Su se le va a desprender. El de arriba. El enlace covalente es muy fuerte, sí, estás viendo los músculos del querido Capitán América, pero el enlace iónico también es un enlace débil, el enlace electrostático, ¿no? También son enlaces de la roca, la roca no es, un, es, un, es una bestia, ¿no? Es un monstruo. Tendría que ser también un enlace covalente, enlace covalente doble, incluso, no le podríamos decir comparado al Capitán América. Ahí hay un pequeñito error, pero justamente eso es un guiño muy importante a saber una cosa. Tú sabes, por definiciones de tantos temas de biología celular, que las moléculas. Tienen que estar unidas bajo enlaces débiles y enlaces fuertes. Es más, el antiguo libro de Junquera te lo había dicho. Es buena idea siempre tener enlaces fuertes y enlaces débiles. ¿Por qué? Porque si tienes enlaces fuertes, te, mantienen mantener te, te permiten tener estructuras estables durante bastante tiempo. Lastimosamente pagas el costo porque es mucha energía. Sí, pero también no podrías tener solo enlaces fuertes. ¿Por qué? Porque en algún momento hay muchas moléculas que tienen que desarmarse y si costaría demasiado energía desarmar la molécula, pobre célula se va a acabar desgastando. Entonces, para ello, tienen que existir los enlaces débiles. Y uno de los ejemplos donde se aplica lo que es la creación de enlaces, el uso de los enlaces débiles y los enlaces fuertes, es en lo que es la bioestructura. Del ADN, contenido que está donde? En el capítulo número 5, ¿no? En el, en la, en el ADN, ¿no? los ácidos nucleicos en sí. Nos ponemos al tanto y recordemos, esto es un paseo en el parque, este querido tema, porque sabemos muy bien núcleo y sabemos muy bien macromoléculas. Bueno, repasa con esta imagen, no te voy a poder dar toda la clase respectivamente del ADN, pero ya te voy dejando adelantado algunas cositas para que tú vayas remarcando y obviamente aquí a la vueltita te voy dejando incluso algunas anotaciones que obviamente eso con tu con toda calmita lo vas a leer con toda calma y obviamente también lo vas a ver en las clases presenciales respectivamente ¿por qué no te doy una cosa de color verde? porque esa es la joya de corona que se ha repetido tantas veces como una pregunta de examen en el anterior libro de Junqueira y mira qué sorpresa Albert te lo dice de la misma manera y por qué no casi con las mismas palabras respectivamente ¿vale? Entonces, esa es la idea respectiva a tomar en cuenta, y obviamente esto lo ya pues, lo vamos a ver con más calmita en las clases en sí. Vale, mira, recuerda una cosita. ¿Sabes que Entre los componentes más simples de lo que es el ADN están tres cosas importantes. ¿Cuáles son? Ah, pues tiene que haber qué cosa: el fosfato. ...tiene que ver qué cosa, la pentosa o el azúcar... ...y tiene que ver qué cosa, la base, ¿no? Ahí están los tres elementos, uno, dos y tres. Aquí está un elemento, aquí está la otra cosita... ...segundo elemento y esto, la tercera. Y aquí están todos los tres ensamblados... ...formando estructuras llamadas nucleótidos. Obviamente estas estructuras están unidas... ...a través de enlaces bastante estables, bastante fuertes... ...llamados enlaces covalentes en sí. A tener en cuenta, así se va ensamblando... La hebra del ADN. ¿A qué me refiero con la hebra? A solo una cadena en sí. Ah, mira qué bonito que está intercalado. Es decir, un fosfatito supentosa, un fosfatito supentosa, un fosfatito supentosa y así respectivamente. Además, está ahí acompañada qué cosa? Sus queridas bases respectivas en sí. No, perdón, sus queridas, eh, sus queridas bases, ¿no? Tanto pirimidínicas como, puri, como puricas también. Obviamente la idea es formar qué cosa? Una doble hebra, ¿no? Un ADN bicatenario en sí, donde el sentido de la vida es un sentido antiparalelo, porque obviamente las cadenas tienen que estar volcadas para que se empareje perfectamente las queridas bases. Recuerda esa joya de corona, ¿verdad? Al decir una cosa, que tanto las bases están en el centro de la doble cadena por tener un contenido principalmente hidrofóbico y se escapan del agua. En cambio, las pentosas y los fosfatos, ese esqueleto de azúcar fosfato, se encuentran en las periferias porque tienen una tendencia a ser más hidrofílicas en sí. Recuerda que aquí también se puede aplicar lo que es el uso de los enlaces débiles porque tú sabes, y ya lo estarás viendo que esto no cambia, el libro que leas te va a decir lo mismo, que el emparejamiento entre las bases está patrocinado gracias a quién. A los enlaces débiles, a los llamados puentes de hidrógeno, ¿no? Que ellos van formando y desplegando y darnos esa estabilidad a esa alice que abarca cada 10 pares de bases respectivamente en sí, ¿vale? Entonces, ten en cuenta esas cositas que no hay algún cambio y modificación con respecto a tu querido texto anterior en sí. Muy bien, ya se nos está haciendo, nos está pasando rápidamente la hora y ahora sí nos vamos y hacemos un pequeño cambio de materia a morfofunción y ahora esto de donde me lo sacó que dice cuando se acaba la glucosa y las neuronas comienzan a recibir cuerpos cetónicos y voy a tomarlo pero me ofende voy a tomarlo pero me intoxica me intoxica muchísimo en sí bueno voy a aprovechar este querido meme para mostrarles un dato muy importante que está plasmado, ¿dónde? En su querido libro de Morfofunción, específicamente, ¿dónde? En el tema de encéfalo. ¡Wow! El encéfalo realmente tiene varias sorpresas que hay que tener en cuenta y hay que estarlo revisando una y otra vez porque nosotros sabemos que el encéfalo es un enredo de cables donde es bien facilito que te pierdas en un punto de conexión y obviamente te tienes que acompañar de qué? De videos y de simuladores para más o menos tratar de entender los puntos respectivos que trata de contarte tu libro en sí. Ya te voy a contar una cosita que es justamente este subtítulo que trae varias cuestiones y varios datos de oro. Recuerda una cosita, los datos de oro para este punto, que obviamente lo puedes pausar el video, están marcados de un color rojo en sí. Y para lo menos yo te digo, eso trata de acordarte a muerte en sí. Recuerda ideas generales: tu encéfalo recibe sangre a través de dos arterias, las carótidas internas y las vertebrales. Recuerda, el encéfalo es chiquitito pero chillón. ¿Por qué? Porque representa solo el 2% del peso to total de tu cuerpo. Pero es que mira, es una bestia, consume 20% del oxígeno y de la glucosa del organismo. Obviamente cuando se acaba la glucosa, bueno, oye, oye, vamos a enganchar esto con otro tema, aprovechando que ahorita se nos ha iluminado el cerebro. Ya has visto y has participado de otra máster donde hemos hablado de una enfermedad metabólica que es la más importante de todo el sistema endocrino. Y es mundialmente conocida que mucha gente lo tiene y hay de dos tipos, del tipo 1 y del tipo 2. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Diabetes. Muy bien, es la señora diabetes, ¿verdad? Recuerda una cosa, en el diabetes mellitus tipo 1, en el tipo 1, donde no hay insulina porque el sistema inmune se ha puesto loco y se ha cargado al páncreas, ¿qué va a pasar? No hay quien lleve la glucosa a las células. No hay quien lleve la glucosa a las neuronas. ¿Y qué hace la neurona? Dice, pucha, seguro que este cuate no tiene carbohidratos, no tiene glucógeno y seguramente no se está degradando y no me manda glucosa. Allá pues, plan B. ¿Cuál es el plan B si no hay carbohidratos? Ah, pues grasas. Uso las grasas. Al degradar a las grasas empiezo a movilizar una cantidad enorme de sustancias químicas que lastimosamente en la sangre por vías metabólicas locas que obviamente eso está en el meme del negrito. Oye, tendríamos que ir a buscar justamente eso, pero es que yo no lo voy a poder ver acá, pero en este laberinto se encuentran esas vías metabólicas llamadas la cetogénesis, la creación de cuerpos cetónicos que no son buenos, son sustancias bastante malas y tóxicas que lesionan a las células y generan un ambiente ácido llevando una complicación llamada cetocidosis diabética donde el nivel de conciencia del paciente está deprimida por esa carga tan tóxica de sustancias y obviamente al paciente hay que salvarlo rápidamente utilizando insulina que es uno de los tratamientos de base y obviamente el manejo hidroelectrolítico y del equilibrio ácido base que lo hacen pues en la emergencia ¿no? de los hospitales respectivamente entonces eso es un mensaje importante para este punto en sí las neuronas usan y sintetizan el atp con exclusividad a partir de la glucosa que van recibiendo. Y obviamente el flujo se va ajustando a las demandas respectivas. Otros datos de oro. Recuerda, si tú cortas la irrigación al encéfalo por uno o dos minutos, ya vas afectando la función neurológica. Para empezar, la deprimes. Y si cortas totalmente el oxígeno por lo mínimo cuatro minutos, causas hasta un daño permanente. Por eso el aporte tiene que ser continuo. Por eso los que han hecho la práctica de RSP saben que en cuanto el paciente pierde conciencia, y no tiene pulso, obviamente no va a respirar tampoco. Tienes que dar masajes, compresiones, lo más rápido que puedas, porque tienes que mandar rápido la sangre al encéfalo, porque en cuatro minutos eso va a tener un daño irreversible. Y esos datos ya han sido preguntados en la historia del prope, así que ten mucho en cuenta en ese punto. Que ahora quería hablarte justamente, ¿cuál es ese señor memecito en sí? ¿Quién entendió la referencia? Que no voy a hablar mucho de esto, pero quiero saber quién entendió la referencia. Así, oh, entendí la referencia. Este es un mnemotécnico de los muchos que hay. Es un men men es un memo técnico, un memo técnico. <laughs> memotécnico, memotécnico. Es un mnemotécnico mundialmente conocido. Es que sí es mundialmente conocido. Hasta está hecho meme. O sea, es mundial, todo el mundo se lo sabe, en todos los países lo aprenden, ese mnemotécnico. Por eso que todo el mundo lo sabe, pues ahí está, no lo pregunto. ¿De, ah, es ¿De los? 12 pares craneales. Ah, ese es el mnemotécnico de los 12 pares craneales, ¿verdad? Para cada uno, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Primer par craneal se llama? A su libro, ¿no? El libro a los 12 pares craneales, a mi chanchulla. Aprovechen su libro, después lo van a extrañar a su libro. primer par. Alfatorio. Segundo. Óptico. Tercero. Murió. <laughs> La M de murió, no. Motor ocular común. La cuarto. Que en su libro les dice troclear, ¿no? Pero su otro nombre es el patético. Patético. Ah. E eh, tri Trigemino. Sexto. motor ocular externo o abducens, ¿verdad? Pa facial dice Vestíbulo coclear. Es el vestíbulo coclear, ¿no? Auditivo. Auditivo. Auditivo vestibular. Bueno, con otros nombres se van conociendo. 9. Glo gloso Va, Va. Vago. Ax. Espino. Espinoso Espinoso espinal o accesorio. accesorio y B. Entonces eso es lo que me han las personas conocen así. Obviamente la facultad no te lo va a preguntar en sí, te va a ir preguntando sus curiosidades ¿no? respectivas o esa tabla que está en la parte final que hay que también saber sobre todo, sus territorios de inervación y a veces sus datos de curiosidad. ¿Quién tiene que ver con algún dato respectivo en sí? Bueno, no tengo pruebas pero tampoco tengo vista. <laughs> no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de esto. Esto es 100% confirmado. Chicos, yo he entrado a medicina y no utilizaba lentes. He empezado a utilizar lentes en quinto. Ya estaba saliendo invicto, estaba saliendo invicto, pero no, en quinto ya no se pudo. Ya no le se... achuntaba <laughs> no la, no la, la sutura. <laughs> Me tocó suturar con un hilo de seis ceros y valió. El hilo era más delgado que el, que el cabello, <laughs> entonces ya no le achuntaba, necesitaba lentes. Y esto les va a pasar, así no como el abuelo de los Simpsons. Y te va a pasar a ti, y te va a pasar a ti. Si es que no, no estás usando ya lentes, ¿no? Ucha, tus lentes, tu medida se va a duplicar. Vale, hay que, tener cuenta, hay que tener en cuenta una cosita, que es justamente lo que yo quiero hablarte ahora acerca de un guiño muy importante a los sentidos especiales. Y que sí, en su historia ha sido preguntado también muchas veces. Eso es en tomar en cuenta qué cosa? Lo que son las anomalías de la refracción que tiene. El querido globo ocular, ¿vale? Entonces, para ello, y justamente pues vamos a hacer un pequeño antecedente para muchos pacientes, casi digo, para muchas personas que no han visto lo que es ojo, a tener en cuenta una cosita muy simple y muy sencillita. Bueno, ahí tienes un ojito. Ah, ¿en serio? Sí. Incluso aquí tienes otro. Muy bien. Mira, tiene en cuenta una cosa. Lo que hemos hablado la otra vez, incluso en otra máster, ¿no? El globo ocular tiene varias capas. Y obviamente, entre ellos tiene dos lentes muy importantes. El lente anterior, que es prácticamente todo este territorio, se le conoce con el nombre de la cornea. ¿Vale? Y el lente interno, este, se conoce con el nombre de el cristalino. Muy bien, ellos tienen un poder de refracción bastante potente que lo que hace es dirigir los rayos luminosos hacia el interior del globo ocular, a donde se encuentra esta capa muy importante en la profundidad. Que da origen al segundo par craneal, al nervio óptico. Esta se le llama la querida retina. Muy bien, aprende conceptos, porque prácticamente mi interés de esta clase es simplemente mostrarte estito, que obviamente le vas a hacer una pausa. Oh, ahí, citos, es que la cámara a veces llega a tapar y dicen su cabeza no ha dejado ver esta parte. <laughs> bueno, entonces ahí, donde está marcadito de color verde. Hastaisitos, por favor a tener en cuenta los conceptos que están en negrito y los puntos a tener en cuenta. Anomalías de la reflexión. Para empezar, apréndete vocabulario. ¿Qué significa tener un ojo M Es lo que nosotros, los que usamos lentes, desearíamos tener. Un ojo hemétrope es aquel ojo normal, ¿no? El que puede refractar suficientemente los rayos luminosos de un objeto que está alejado a cuánto? A 6 metros. Tranquilamente deberías ver a 6 metros todos los objetos alejados de ti sin tener ninguna distorsión. Si ya tienes problemas, necesitas pues lentes en sí. Eso te lleva a tres anomalías de la refracción importantes que tener en cuenta: la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo en sí. Vale. Todo obviamente ya apuntado y si no vas a poner pausa a este querido video. Y si no, recuerda, todo lo que te dice la teoría, te lo van diciendo las imágenes. Y además acuérdate, biología celular por eso se está volviendo bien fácil, porque es de la misma prima de Morfo, son de la misma editorial, ¿no? Son ambos Panamericanos y haciendo un poquito de spam. Pero bueno. Bueno, ¿qué tiene que ver ahí el ojo miope? Compáralo con el ojo hemétrope. Ah, mira, el ojo emétrope físicamente es distinto del ojo miope. Prácticamente el ojo miope es bastante largo, ¿verdad? Y el problema es qué cosa? ¿Qué tanto el punto de refracción acaba dónde? Por delante de la retina del paciente. Por lo tanto, estos pacientes que son la mayoría, ¿no? Incluso yo y muchos de sus compañeros, tenemos problemas para qué? Para visualizar objetos a larga distancia. Y sí, vemos los objetos cercanos con bastante tranquilidad, pero los que están muy alejados ya tenemos distorsión y necesitamos justamente ahí ver algún tipo de lente, usar algún tipo de lentes. Recuerda, lo contrario del ojo miope es el ojo hipermétrope, donde prácticamente hay que tienes un globo bastante achatado y prácticamente la refracción de la luz hacia atrás de la retina es donde prácticamente se produce. El problema en el ojo hipermétrope es que el paciente puede ver cosas que están bastante distantes con cualquier normalidad, pero cosas que están cercanas a su globo ocular, a corta distancia, tiene problemas para enfocarlos y visualizarlos respectivamente. ¿Qué pasa con el señor astigmatismo? Que no tiene una figura propiamente dicha en sí. Obviamente en Google tú pones astigmatismo y te van a salir hasta varias imágenes, hasta incluso te van a salir fotografías de cómo ven los pacientes con astigmatismo. Obviamente aquí no podemos abrir Google porque nos pueden salir imágenes con copyright y va a darte baja que el video que está siendo grabado, ¿no? Entonces le voy a pedir disculpas, pero tú lo puedes hacer con toda calma, ¿no? En casita. Recuerda que el astigmatismo tiene que ver con qué, con irregularidades, irregularidades en la curvatura, ya sea de la córnea o del cristalino, haciendo que la reflexión tienda a tener qué cosa, una visión un poco borrosa y que salgan las imágenes hasta fuera de foco, distorsionadas prácticamente en sí. ¿Vale? Muy bien, entonces con esa aclaración me voy a otra parte sí. Que sí, que yo quería sacar de, 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 de otro partido del Mundial, pero es que ya no me ha dado tiempo. Y me he hecho recuerdo un poquito lo que era la anterior Eurocopa, ¿no? y Donde Italia pues salió campeón y justamente salió este blooper, ¿no? En sí. Y sí, sí. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a esto, sí esto, sí esto sí me pasa a mí. Yo, yo digo, cuando veo esto, yo digo, sí soy. <laughs> ¿Por qué? Claro, dice, yo queriéndole explicar el sistema de y de de aldosterona a cualquier persona con la que yo me topo en sí. Y bueno, les ha ido a pasar a ustedes eso, ¿verdad? Qué lindo se siente cuando una persona entiende y qué feo se siente cuando entiende y no sabe a quién contarlo porque nadie más le entiende. Y eso es el mundo de los estudiantes de medicina y de los médicos. ¿Quién más te va a entender si no es otro médico, si no es otro estudiante, porque sabe de lo que estás hablando? El resto, pues, abogados, ingenieros, Renina, yo te enseñé, qué será esa cosa, con qué se come, en dónde lo sirve, ¿no? ¿Con qué plato? ¿Con qué se sirve con arroz? ¿Se sirve con fideo? ¿A dónde lo vende? ¿no? ¿Lo ven? ¿Están en el Black Friday de oferta? No, así te hablan, ¿no? Entonces, no, estamos hablando de uno de los sistemas más importantes que tiene el cuerpo humano para mantener la homeostasis. ¿Respectivo a qué? El sistema renina angiotensina aldosterona está en el sistema endocrino. Es la primera vez donde te lo topas, pero haciendo la advertencia tan brutal que siempre te hago, esto es uno de los sistemas donde lo acabas de ver y eso ya lo pueden confirmar los los grupos que han terminado sus temarios. Lo vuelves a ver en dónde? En Ay, corazón, lo vuelves a ver dónde? En vasos sanguíneos, lo vuelves a ver a dónde? En aparato urinario. Hay tres temas que te siguen hablando del mismo sistema. Porque es un plan muy importante tener en cuenta como un mecanismo de retroalimentación que sirve para que tú no te mueras por alguna razón. Entonces, oye, sí, puedo hacer esto, puedo hacer esto, yo quiero explicar esto. Pues por poder, puedo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esta querida pizarrita a dibujarnos algunas cosas en sí. Voy a pedir nuevamente mil disculpas a, que, a mis queridos estudiantes por las mamarrachadas de dibujos que yo hago y espero que no les dé cáncer de ojo y con si no las mil disculpas. Pónganse un filtro, unos buenos lentes y pues espero de que esto no dañe su querida vista. ¿Qué necesito para dibujar el sistema de renina angiotensina aldosterona? Imaginación. <laughs> y además, necesito visualizar a cuatro órganos específicos, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta a quién, a este señor órgano conocido como quién? <laughs> A este señor órgano conocido como el señor hígado Y además necesito, ¿qué cosa? Visualizar a otro organito Que más o menos parece como una bichuela <laughs> Parecido al señor riñón Y obviamente a otra querida glándula Que se encuentra, muy obvio Lo estoy haciendo de demasiado grande <laughs> Una dismetría totalmente tremenda su, su, su querido conito, ¿verdad? Una señora glándula Llamada glándula suprarrenal ¿Y qué más necesito? Ay, por curiosidad necesito este par de estructuritas uno por aquí y otro por acá, ¿no? Ambos pulmones respectivamente. ¿Dónde está la escotadura cardíaca? No importa, debe tener y ya está. Bueno, este es el sistema renina-angiotensina. Yo creo que este es con el que más me va a divertir. es aldosterona. Y además, tú sabes que en medio, ¿qué cosa? que está? La sangre, el charco, ¿no? Las cañerías respectivamente por allá y por encima. Vale, tú sabes que una cosa va a pasarle al paciente. Empiezas de una situación muy simple y sencilla. Empiezas teniendo un paciente con los niveles muy bajos de sodio o un paciente que prácticamente se está deshidratando por diferentes situaciones, hemorragias, que está vomitando, que está con una diarrea tremenda. Por cualquier punto, el paciente está perdiendo líquidos. Tú sabes que si va a perder el paciente líquidos, nunca va a ser muy buena idea. ¿Por qué? Porque los líquidos están prácticamente relacionados con la bolemia, ¿no? El volumen de sangre empieza a disminuir en la circulación. Eso no es buena idea, porque si disminuye el volumen de sangre en el paciente, su querida presión arterial también empieza a disminuir. Y esto ya no es una muy buena noticia. Bueno, por suerte, los niveles bajos de sangre y una caída en la presión arterial tiende a alarmar a quién? A un señor órgano que todo el rato está pendiente de que le llegue sangrecita en sí. Ese órgano se conoce con el nombre de el riñón. Dentro del riñón, en las queridas nefronas, que creo que ya han sido presentadas en una máster con su querida anatomía, pues dentro de las nefronas hay unas células importantes que se les conoce con el nombre de células juxtaglomerulares. Y esas células juxtaglomerulares se encargan de biosintetizar a la primera hormona o la primera enzima específica llamada la renina. Esa es la primera letra de nuestro querido eje renina angiotensina aldosterona. La renina, obviamente, entra donde En la circulación sanguínea y se topa dentro de la circulación con una proteína biosintetizada en el querido hígado, una estructura llamada el angiotensinógeno. Dentro de la circulación, la renina al toparse con el angiotensinógeno, que la renina es una enzima y su sustrato es el angiotensinógeno, automáticamente lo transforma en qué? En la Angiotensina número 1. La angiotensina número 1 todavía no es muy eficaz y en la circulación tiene que llegar hasta dónde? Hasta lo que vendría a ser el tejido pulmonar. Si tú has llevado el tema de COVID, esta angiotensina número 2, que no tiene que ver mucho con el otro receptor, pero tiene un cierto parentesco familiar, es el punto de entrada que realiza el virus hacia el tejido pulmonar e inflama, lesiona y e da ese síndrome de lo que vendría a ser la tormenta de citocinas, que solo ves en Educación para la Salud, ¿no? En sí. Pero no, nos vamos a poner a hablar un poco del COVID y de educación para eso. Ya lo hablaremos esta vez en otro punto porque qué buena noticia, ¿no? Tenemos educación para la salud para bastante tiempo Entonces, pues en los pulmones, esta angiotensina 2 sale convertida gracias a una enzima que se le llama la enzima convertidora de angiotensina. Mira, aquí es una vía metabólica porque el producto de una enzima es el sustrato para la otra. En este caso, la angiotensina 1 es el sustrato para la enzima convertidora. Y la enzima convertidora lo convierte en qué? En angiotensina número 2, que ese es el segundo elemento de nuestro querido eje respectivo. ¿Qué va a hacer la querida angiotensina número 2 hoy? Ah, pues la angiotensina número 2 tiene que irse hasta dónde. Puede irse hacia el señor riñón o podría irse incluso hasta la querida glándula suprarrenal o incluso podría irse hacia los queridos vasos sanguíneos donde prácticamente ejerce potentes efectos en los vasos sanguíneos, unos efectos vasoconstrictores. Haciendo qué cosa? Que si disminuye el calibre de los vasos sanguíneos, aumenta también la presión arterial también respectivamente. Pero sin desviarnos mucho de su eje, la angiotensina 2, donde se va principalmente es a donde, a la corteza de la glándula suprarrenal, a ordenar a unas células que se encuentran en una zona externa llamada zona glomerular a que biosinteticen y liberen al último componente de todo este eje, a la querida aldosterona, que es el último eje respectivo, ¿no? Eje renina, angiotensina, aldosterona. Que lo vamos a notar a este ladito, ¿no? Renina, angiotensina y aldosterona respectivamente. Muy bien, la aldosterona tiene una función clave, es ir a dónde? Hacia el riñón, a promover qué cosa. Lo que vendría a ser la reabsorción de sodio y por ende la reabsorción de agua, junto con la eliminación de potasio y de otras estructuras también. Si tú logras conseguir reabsorber sodio y agua, obviamente estos niveles de donde tú habías empezado van a empezar a corregirse y obviamente va a traer eso bastantes consecuencias. ¿A empezar qué cosa? Fácil. Uy, quiero borrar esta cosa. Que si tú tienes niveles de sodio y de agua que están empezando a incrementarse, esos van a repercutir en qué? En que va a empezar a incrementarse el volumen sanguíneo. Obviamente con ello va a empezar a recuperar qué cosa? La presión arterial de tu paciente y este sistema habrá cumplido su querido objetivo respectivamente. Quieres que te dé un vistazo para que te pongas al tanto de algunos detalles que quizás se me hayan escapado del eje renina-angiotensina aldosterona? Claro que sí, te lo voy a dejar. Y tú vas a poder pausar pues este video respectivamente para marcar algunos puntos que quizá a mí se me hayan escapado respectivamente, ¿vale? Pero además me había olvidado justamente hablar de qué, de, los, de, de lo que es el, el querido potasio sino sí, Que es uno de los liberadores, pero obviamente ya aprovechando que estamos acá, lo vamos a completar rápidamente, ¿vale? Entonces recuerda que estos puntos tú lo puedes llegar a pausar y espero que sea de tu ayuda respectivamente en sí, ¿vale? Ah, hasta aquí, ¿verdad? Hasta el punto número 16 que es justamente esto lo que he hecho. Es que ves, yo por eso no dibujo, porque esto está incluso mucho más guapo en sí. Recuerda este último detalle. Si por alguna razón existe un incremento del potasio en el paciente, es decir, fuera de lo que podría ser esto, que es una deshidratación o una hemorragia, una pérdida de agua, si tuvieras un paciente que se le incrementa el potasio, la corteza suprarrenal automáticamente se estimula y también libera aldosterona. Además, recuerda, la aldosterona, al ir al riñón, lo que produce es una excreción de potasio y de protones. O sea, se encarga de eliminar el potasio en exceso a través de la orina. Ahora, aprovechando que estamos aquí, te hago un guiño muy importante, que esto ha salido ahorita, que se me está ocurriendo. Ten cuidado con lo que es la hiperpotasemia, porque no vamos a hablar hoy día un poquito de cardio del electro, pero ten cuidado una cosa. En el electrocardiograma te enseñan una... van a disculpar la mamarrachada que yo voy a hacer, ¿no? Pero... Mejor no, no la voy a hacer. Voy a utilizar la imagen del libro y ya está. Me voy a saltar hasta dónde? Hasta cardio. Vale, entonces en cardio me voy a ir a esta imagen donde ya saben, yo no me puedo dar un examen de cardio sin saberme el electrocardiograma. Es que yo quería dibujar la PQRST. de T, primero me iba a salir un blooper, mejor no. Entonces, eh, ahí está. Oye, ten cuidado una cosa. Si en un paciente tú puedes ver una onda T demasiado alta. Es porque es uno de los signos clave de hiperpotasemia y tu paciente está a punto de irse como macoco, así que tienes que corregir rápidamente ese potasio. Obviamente eso lo vas a aprender durante tus otros años de formación. Ten cuidado, una onda T gigante hiperpotasemia y la hiperpotasemia obviamente va a, actuar, va a activar, ¿qué cosa? La liberación de la aldosterona ¿no? en el paciente para que por lo menos el riñoncito trate de poner eh, de su parte y ayude a corregir los niveles respectivos. Quería quedarme un ratito en cardio, pero este meme se me ha topado un poquito más antes, ¿vale? Oye, hay que hablar bastante de esto, ¿no? Bueno, a mí me encantan Los Padrinos Mágicos, creo que es una de las mejores series que, que tiene, que tiene Nickelodeon, sobre todo las primeras temporadas, ¿no? O sea, el papá de Timmy es la ley para mí. Y, y claro, corre, corre Stevie, ¿no? Corre, corre, le dice, pero estoy hablando acerca de qué. De estos órganos llamados órganos hematopoyéticos. A tener en cuenta una cosa, una cosa que ya ha sido preguntado varias veces también en el curso básico. Eso es saber datos de curiosidad. ¿Dónde se forma la sangre en un inicio, posteriormente y después en qué estructuras? Oye, además, eso yo creo que tú ya lo sabes porque seguramente ya has visto tejido óseo y en tejido óseo te lo han contado, ¿no? Que dentro de la médula ósea roja es donde se forma la sangre. Sí, pero sangre, el tema. Más importante del segundo parcial del año pasado, te lo explica con un poquito más de detalle. Mi interés es mostrarte esto, la 19.2, comentándolo muy rápidamente. Este pequeño parte de tu querido párrafo te dice, obviamente, las células de la sangre no son eternas, cada una tiene un tiempo de vida correspondiente. El libro se encarga de decirte cuánto es el tiempo de vida de los glóbulos rojos y de las plaquetas. Obviamente, los glóbulos blancos son los que tienen una frecuencia de vida bastante variable porque depende si el paciente está sano o está sufriendo algún tipo de infección, de inflamación o algún tipo de invasión, ¿no? Específica en sí, donde obviamente la vida de los glóbulos rojos varía. Pero justamente el proceso llamado la hematopoiesis tiene sus puntos respectivos, que es lo que está en rojo y que lo que yo quiero que recuerdes para el segundo parcial de sangre, ¿no? Recuerda que antes del nacimiento, la hematopoiesis ocurre primero donde? En estructuras embrionarias como el vitelino del embrión. Y luego, recién, el hígado, el vaso, el timo y los nódulos linfáticos del feto agarran la función de... Crear a la sangre. Claro, mira lo que te después te dice el libro. Durante los últimos tres meses, antes de nacer, o sea, a partir del sexto mes, más o menos, 6, 7, 8, bueno, 7, 8, 9 serían los tres últimos meses, la médula ósea roja recién agarra a la batuta, se vuelve el sitio primario de la hematopoiesis. Pero claro, antes ha habido transición, y eso es el punto que tú te tienes que acordar. Obviamente, después la médula ósea va a hacerlo durante el resto de la vida, pero esto lo tienes que repetir como loro Así como te lo dicen literalmente antes del nacimiento, la hematopoiesis es donde primero saco vitalino del embrión, luego donde hígado vaso, timo y nódulos linfáticos y por último médula ósea roja. Tú sabes que la médula ósea roja lo ves con toda magnitud donde en el tema de tejido óseo. Además sabes que dentro de la médula ósea roja se encuentran unas células llamadas células madre pluripotentes. Potenciales. Mira, ocupan una cantidad mínima, 0.05 a 0.1%. Lo siento, los números es lo que más nos da hueva acordarnos y memorizarnos, pero es que este número ya ha sido preguntado, chicos, en el curso básico, en el prope, entonces sí vale la pena tenerlo en cuenta. Ahora, por una parte, hay una advertencia. El origen de ese meme era una fuente de emergencias. ¿Por qué? Porque tú sabes, y si quieres lo puedes leer hasta el final. Sabes que con el pasar del tiempo, la médula ósea roja en los huesos largos va siendo sustituida por grasa, es decir, por médula ósea amarilla. Pero recuerda, esto no es irreversible, más bien puede revertirse en situaciones de emergencia. En el caso de, por ejemplo, tener un paciente con hemorragia, con shock, donde está perdiendo sangre a saco, la médula ósea se activa tanto que empieza a volverse a transformar, a repoblarse de células maduras, de células madre, perdón para generar qué cosa? Sangre a saco en sí. Obviamente sigue, ¿no? Los restos de médula ósea roja bien, bien, en los otros huesos creando, aportando su, su cantidad de sangre respectiva. Además, esto es una verdad que también se sigue. Los otros, los otros huesos, que se digo, los otros órganos como el hígado. También en situaciones de emergencia pueden volverse hematopoieticos. El vaso mismo puede recuperar esa, esa, esa capacidad de crear sangre, pero eso bajo emergencias. Además, recuerda, si tienes un paciente que está sangrando, fuera de activarse esto, que es la médula ósea que empieza a crear sangre para tratar de restituir y recompensar lo que acabo de explicarte hace ratos, el eje renina-angiotensina aldosterona, o sea el sistema endocrino, también pone de su parte para mantenerte vivo también respectivamente. Y me voy con esto, ¿sí? Y me voy con esto. Es que es que esto es que esto tiene sentido porque porque el paciente con tetralogía de Fallot está cianótico y el pit fue pues azul. Y el, el, la cianosis es la coloración azulada, ¿verdad? Vale, ya. Me voy despidiendo con esta partecita porque también ya es hora, ¿no? Bueno, ¿Tengo que irme hasta dónde? Hasta cardio. Y en cardio hay que repasar rápidamente unas cosas muy importantes que sí han sido preguntadas la convocatoria 2020, ¿no? En la convocatoria de la querida pandemia. Es que te tenías que saber las malformaciones congénitas del corazón. Obviamente esto va a ser tu fuerte en primer año en embriología, ¿no? Todo el rato estás revisando cómo se forma el organismo malformación congénita en sí. Y dices, ah, qué morfo, sí, ya me lo había contado de alguna manera, entonces solamente tengo que llegar a pulir. Te voy dejando los puntos que tú tienes que tener en cuenta por lo mínimo así para decir, nada ¿no? más recuerda, es muy difícil acordarse pues todas las frases, memoria, ¿no? todos los párrafos, por eso tienes que saber puntualmente una palabra y sus tres palabras que te permiten abrir toda la llave no de, de frases respectivas en sí. Uy, por eso justamente hablando de estos puntos, eh, qué dolor de cabeza ha sido cambiar el libro de biología para los que estaban memorizando. Porque obviamente su trabajo se ha ido al tacho, el que memorizaba, ¿no? Frases así, sin un propósito, solo decirme, voy a memorizar, ya no hay de otra. Uy, qué, 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 qué golpe duro. Para los que han comprendido, sin memorizar, o sea, los que han comprendido, han dicho, no pasa nada, se sigue nomás en sí. Bueno, esta imagen habla acerca de las malformaciones congénitas. Vamos a revisar cada una de ellas. Coartación de aorta, la imagen habla por sí misma, que es un segmento... Estrecho de la aorta que trae varios problemas respectivos, ¿no? Con un aumento de presión dentro de la querida arteria aorta. Conducto arterioso permeable. Recuerda una cosa: en la vida embrionaria, el conducto arterioso sí existe. Ya hemos hablado de esto en la parte anatómica cardíaca, ¿no? En sí. Y si no, vamos a hacer otra máster de solo anatomía del corazón, un poquito más específica, pero no pasa nada. Mira, recuerda una cosita: el conducto arterioso es una estructura fetal que permite comunicar a quién. A la arteria pulmonar con la arteria aorta, o sea que en la circulación fetal la sangre pasa de la pulmonar hacia la aorta, lo que se ha preguntado justo este año, y no en el sentido contrario. Claro, después del nacimiento esto se tiene que cerrar y transformarse en el ligamento arterioso, pero el problema es que cuando este persiste es un problema porque la sangre de la arteria aorta vuelve hacia la arteria pulmonar congestionando la circulación de los pulmones y generando varios problemas en el querido paciente. Obviamente, este defecto tiene que ser reparado, al igual que la coartación, perdón, mediante pues, cirugía en sí o como opciones terapéuticas para el conducto aterrizaje, También están varios medicamentos que van cerrando poco a poco el conducto respectivamente. En cuanto a los problemas de los tabiques, hay que hablar de dos, la comunicación interauricular y la interventricular, que está ahí abajito. Recuerda, en la comunicación interauricular, esta estructura fetal llamada foramen oval no se cierra. Era una estructura que en el feto permitía pasar la sangre en el sentido contrario, es decir, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y obviamente con el nacimiento esto tiene que cerrarse y obviamente tiene que formar una depresión llamada la fosa oval. Al no formarse esto es un problema porque ahora la sangre al tener las cámaras izquierdas mayor presión, revuelve, ¿no? Refluye desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, mezclando la sangre oxigenada que volvía del pulmón con la sangre desoxigenada que estaba volviendo recién a la aurícula derecha por la circulación venosa, ¿no? Por estas dos, por la cava superior y por la cava inferior en sí. Por eso también tiene que ser corregido bajo cirugía en el paciente. Y la misma mecánica con la comunicación interventricular, donde su querido tabique tampoco se forma adecuadamente en sí. ¿Qué pasa en la tetralogía de Fallot? Justo la del meme. Ah, pues en la tetralogía de Fallot se llama así porque hay cuatro malformaciones en uno. Recuerda que hay un problema muy importante llevado a las partes derechas del corazón. Para empezar, ¿qué es lo que tienes? Tienes una comunicación interventricular, haciendo que la sangre se mezcle en ambos ventrículos respectivamente. Eso es un problema porque al estar congestionado el ventrículo derecho, este tiende a hacer un mayor esfuerzo para expulsar la sangre y por lo tanto el músculo se hipertrofia. Y ese es el otro punto, ¿no? La hipertrofia del ventrículo derecho. Al tener un ventrículo derecho tan ancho, tan amplio, lleva a comprimir prácticamente a las válvulas cardíacas y principalmente a esta, a la válvula pulmonar, generando un estrechamiento o una Estenosis. Ese es el tercer punto. Y para mala suerte aún, la querida aorta emerge de ambos ventrículos, lo que se le dice aorta cabalgante. Obviamente los pacientes no pueden vivir pues, con esto, y obviamente tienen que ir rápidamente a qué? A cirugía, prácticamente, porque se manifiesta con cianosis. Desde ya el nacimiento el bebito está totalmente azul, como te lo dice tu libro. Pero la reparación quirúrgica suele ser bastante exitosa y ya varios pacientes pues tienen. Un buen nivel de vida después de haber salido de la cirugía. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí este querida Master Memes, que es la canción número 14, y pues espero que estos pequeños datitos hayan sido bastante de tu ayuda.